Let's talk about the news, which is that uh, the vice president is going to sit down on Fox News. This was just announced by Fox News. It's going to happen on Wednesday. She's going to sit down with Brett Baer. According to Fox, it's her first formal sit down interview on that network ever. Right. She did not do it when she was running for president in 2019. A brief on the Democratic side or as the sitting vice president is significant. It's going to be in uh, Pennsylvania, it shows one thing that she is uh, willing to take more risks mm -hmm. because they believe that uh, this is a uh, a deadlocked race on the margin, and she needs to do something mm -hmm. to try and shake this up. It's also a sign of confidence in her, and that. She has performed uh, pretty well, most people agree, on 60 Minutes on all of this batting practice that's been going on uh, through podcasts and other things. But look, now is the time. People are going to be voting very soon. Some are, actually, millions are. And this is a sign that she is, uh, again, we see so many lessons from 2016. I think this is yet one more example that they're putting everything out there. At the end of this, there's not going to be, "Oh, she didn't go to Michigan, she didn't go to Wisconsin, she yeah. didn't do this or that." They're doing everything. I think it's significant. Lo están haciendo todo, o sea, están buscando todas las posibilidades y creo que es significativo, eso dice este periodista de CNN, porque también estoy de acuerdo. La noticia es que Kamala Harris va a estar compareciendo, va a estar, diríamos, presentándose, aceptando una entrevista de Fox News, que ya lo están eh, mostrando como un reporte especial con el eh, Chief Political Anchor, eh, Special Report de Brett Bayer. Eso será este miércoles que va a a ponerse la entrevista se pregraban como siempre para que nadie vaya ahora a decir oh pero qué pasó por qué la entrevista es editada todas las entrevistas son pregrabadas sobre, sobre todo de este perfil y pues sí se pregraba se coloca al aire en el programa determinado en el programa que con el que se acuerda en este caso pues va a ser este miércoles con Brett Bayer y la pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué? ¿Por qué Kamala Harris va a Fox News? Les voy a explicar, además también les voy a colocar otros, otros clips que explican muy bien el por qué ella tiene que ir a esta cadena de noticias de opositora a ella y a su partido y a todo lo que tiene que ver con los demócratas. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Recuerda, por favor, darle me gusta a este video. Suscríbete al canal que ya vamos rumbo a los 60 mil suscriptores. La meta es llegar a los 100 mil de aquí a las elecciones. Nos quedan tres semanas prácticamente. Así que, por favor, suscríbete, comenta y vamos de inmediato con la información porque es importante que sepamos lo que está aconteciendo. Kamala Harris, reitero, va a aceptar, aceptó ya la entrevista con Fox News y va a aparecer allí. Esto será este mismo miércoles. ¿Qué opina Pete Buttigieg, quien es el secretario de Transporte? Y me parece a mí que va a tener un rol importante si Kamala Harris gana la presidencia, podría ser incluso secretario de Estado. Se habla de muchas cosas así, pero eh, es muy elocuente y van muy bien el mensaje de por qué eh, él, de hecho, es el demócrata que siempre está apareciendo, siempre está participando en programas de Fox News. Y él responde durante. esto fue durante la Convención Demócrata, por qué es importante el aceptar esas entrevistas en una cadena que lo que hace es ser siempre no solamente opositora, sino eh, que lo que hace es criticar lo que está haciendo el gobierno. Escuchemos yeah, a Pete Buttigieg. He think it's important right now to make clear that uh, to really be there for families means being there for all families, including families that look like my family and families that might look different. Uh, I think people in this country are really tired of politicians imposing their own vision of what your family ought to be like. But I wonder if you think this <laughs> ticket... If if Vice President Harris, if Governor Walz, if they should be going out on Fox News similarly? Well, uh, you know, uh, uh, each of us has uh, different uh, kind of tactical decisions about where we go and how we do it, but I'm proud to uh, speak on Fox News and other conservative uh, outlets on behalf of this campaign because I believe in this campaign. And I think it's especially important in places where uh, certain arguments, not even arguments, just certain facts might not otherwise be aired. I'm pretty sure that a majority of Fox viewers sincerely. Are unaware that crime went down in this country after Donald Trump was defeated. it just wasn't reported very much on that network. Uh, I, I imagine most viewers of Fox News are sincerely unaware that immigrants are no more likely to commit a crime than somebody who was born here because that's just not a fact that gets mentioned on their airways very often. So to the extent they're willing to invite me on there, I think it's important for me to take the opportunity to share it. Pienso que es importante el que yo aproveche estas oportunidades para. Compartir esa información. Y sí, sin duda alguna, sin duda alguna, cuando uno se encuentra con, con estas declaraciones, me parece súper acertado, Pete Buttigieg, que siempre, reitero, eh, acepta entrevistas en Fox News. Y es que, mire, yo conozco, yo soy como comunicador, periodista, una persona que ejerce el periodismo y la comunicación, trato de ser lo más objetivo posible. El reportar las cosas como son no quiere decir que uno pues, no está siendo objetivo. A veces cuando uno reporta cosas de, de Donald Trump, ah bueno, que Donald Trump dejó varados a, a miles de personas, no es mentira, se están reportando los hechos, los datos. Cuando uno dice, bueno, Kamala Harris eh, dijo que ella apoyaba el fracking en el pasado y ahora dice que no, no estamos defendiendo o, o, o criticando a Kamala Harris, estamos reportando lo que hay. Y yo conozco personas, perdón, partiendo de ahí, yo veo todas las las cadenas. Yo veo Fox, yo veo Newsmax, yo veo MSNBC, yo veo CNN, yo veo eh, OAN, no la veo mucho porque me parece a veces hasta absurdo y le falta el respeto al ejercicio del periodismo, pero ese es mi opinión personal. Yo invito a la gente que haga lo mismo, a que busquen las diferentes fuentes para ver cuáles son los ángulos que le dan cada una de las de los networks. Eso sí, si usted hace eso, prepárese para volverse loco, porque a veces uno dice: ¿Y cómo es que se enfocan en eso? En que Obama utilizó un traje de color caquis en una conferencia de prensa, ¿y por qué? Eso es un crimen, eh, un crimen capital. Bueno, eso hacen algunas cadenas de noticias, porque ese es el único tema, eh, tienen que buscar algo que criticar. Pero lo importante es siempre ver qué están reportando ellos. Entonces, el ir. De o sea, el que Cámara Harris vaya a Fox News me parece muy atinado porque sí tiene que prepararse para esas preguntas que pueden ser duras, hostiles o como sea, pero tiene que hablarle a esa audiencia que no ve otra cosa. Yo conozco personas que nunca en la vida han visto CNN porque miran Fox News. Y las informaciones que le dan ahí son, en mi opinión, además de manipuladas, muchas veces son mentiras. Acaban de perder una demanda y tuvieron que aceptar que mintieron y reportes eh, y dieron reportes al aire sobre las elecciones do, del 2020 que eran mentira. Entonces, asimismo hay otros que pensarán que CNN les miente. Les respeto su opinión, bueno, pero tiene que verlo para saber lo que están reportando y por eso es importante que Trump haya ido al debate en CNN con Joe Biden, pero por eso es importante también que vaya a MSNBC o que acepte otro debate con Kamala Harris que no ha aceptado en cual sea de las cadenas. Entonces, esta noticia de que Kamala Harris se va a sentar en Fox News me parece muy importante porque quiere decir que está dispuesta a arriesgar la lucha cerrada que no ha ganado ni Trump ha ganado, que están ahí peleando de tú a tú y que cualquiera de los dos puede salir victorioso, pero los errores cuestan el doble o el triple o cuatro o cinco veces en esta época ya a menos de tres semanas o a unas tres semanas de las elecciones. Es, me parece que es valiente con ir a Fox News a hacer una entrevista a, que va a salir al aire tres semanas antes o menos de tres semanas antes de las elecciones. Me parece que es una forma también de, de decirle a los televidentes de ultraderecha o de derecha o conservadores, eh, yo estoy aquí para responder las inquietudes que puedan tener ustedes, eh, que, que van a ser preguntadas posiblemente por estos presentadores conservadores. Es importante, eso me parece interesante. El hecho de que Kamala Harris vaya a hacerlo, como lo hace a cada rato Pete Burridge, a quien dejé muchísimo tiempo en pantalla ahí, no es él que va a hacer la entrevista, es Kamala Harris, perdónenme por eso, pero me entretuve hablando con ustedes pensando que ya había retirado a Pete Buttigieg de, de la pantalla. Pero es Kamala Harris la que va a estar asistiendo a esta entrevista con Fox News, va a salir el miércoles, les prometo que voy a reaccionar a esa entrevista tan pronto Fox News coloque los diferentes clips, tiene, tendrán sus derechos de copyright y todo eso. Yo voy a tratar de utilizar los clips que no, tengan, que no afecten esta plataforma, obviamente, pero voy a reaccionar dentro de lo posible a las declaraciones de Kamala Harris en esa entrevista que me parece histórica porque es la primera vez en su carrera política, sobre todo ahora, como no lo hizo cuando corrió como presidenta en el 2019, no lo hizo luego de ser vicepresidenta vice eh, durante estos cuatro años, no lo había hecho o no lo ha hecho hasta el momento. Con su candidatura a la presidencia es la primera vez que vamos a escucharla en Fox News con las preguntas que le hagan los presentadores de Fox News. La pregunta es ¿qué opinas tú al respecto? Por favor déjamelo ahí, déjame saberlo en los comentarios. Dale me gusta al video, compártelo con los demás y recuerda que seguimos haciendo este trabajo con mucho cariño para cada uno de ustedes. Pero puedes apoyarnos con algo sencillísimo es gratis suscribirse. Suscríbete. También dale me gusta para que esto le llegue a más personas y si ya te suscribiste por favor puedes unirte a el grupo de de miembros de esta plataforma, donde dice join o unirte, únete y se parte con creo que son dos dólares al mes. Con dos dólares tú puedes aportar y apoyar este periodismo que estamos haciendo de manera independiente, pero sobre todo objetiva para cada uno de ustedes. Te leo en los comentarios y nos vemos en la próxima. Recuerda, saca los dientes que a la vida hay que sonreírle y la vida te prometo que te sonríe de vuelta.